hardly express my mixed emotions at my thoughtlessness. Aires, no sabe, trabaja, y hoy que es como el resultado de ese trabajo, que es la distinción. Me decían, pero bueno, no puede haber alguien que no sepa que es importante. Y bueno, pero a veces el trabajo permanente, las ganas de hacer cosas, la lucha por la incertidumbre de los que menos tienen, hace que el ritmo del trabajo uno pierda las distancias en apreciar de qué escala y qué función y qué número ocupa en la sociedad en que está trabajando. Seguramente nadie de las premiadas sabe que es importante. Y es por eso que nosotros queremos hoy, en esta sala, decirle que son importantes, que la sociedad las precisa, que les queremos hacer una caricia, que les queremos decir gracias en nombre de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, que queremos que sean ejemplo de la lucha por aquellas personas que menos tienen, en un mundo muy duro, que gasta más recursos en la muerte que esperanzas para la vida. Y ahí están ustedes todas luchando para que alguien pueda estar mejor. Y eso es lo que vale para nosotros. Y eso es lo que queremos distinguir. Acá no hay ninguna representación política. Acá estamos todos juntos. Vinimos todos los partidos políticos a decirles gracias. La Cámara de Senadores, que representa a la provincia de Buenos Aires, a todas las ideas políticas, se juntó sin mezquindades absolutamente ninguna para decirle gracias y para mimar a los que están haciendo algo por la sociedad que necesita mejorar. Y en esa mesa de café que estábamos recién, dice, ¿te animarás a decir algo de lo que estamos hablando aquí? ¿Y por qué no? Bueno, entonces escribí. Y escribí algo que se decía. Y como lo tengo que decir bien, porque sé que me están espiando la mesa de café, se dijo algo con respecto a esto. Dice, ¿sabrán que nunca fundarán un imperio aunque hayan andado por el mundo alumbrando sueños y cosechando desengaños? La vida de ustedes es una aventura de empezar todos los días sabiendo que nuevamente los espera con más noches que soles. Creo que la vida humana, si ha de ser medida, debe medirse por la intensidad de lo vivido, más que por la extensión de lo durado. Creo en verdad decía el poeta, que tenemos la juventud de nuestros sueños enteros y la vejez de nuestros corajes quebrados. La tarea de ustedes requiere un entusiasmo permanente para que la rutina no tiña de oscuridad su accionar y no caigan en la indiferencia y en el hastío. Hoy es fiesta, pero la vida real aguarda del otro lado y sabemos que ahí estarán de vuelta ustedes. Son tan breves los momentos
en que el universo nos regala a su centro de gravedad que pronto nos dirá que la fiesta es un accidente, que de tanto en tanto sorprende a la vida. Sabemos que ella está forjada de victorias y de derrotas, de triunfos y de fracasos. Estamos seguros que alguien recogerá los ecos de ustedes. Siempre hay una razón que justifica la lucha por la vida. Ojalá, y estoy seguro que ustedes la han encontrado. Nosotros es poco lo que le tenemos que entregar hoy. Tal vez una flor, tal vez un diploma de reconocimiento. Es muy poco lo material que tenemos preparado para hoy. Pero hoy nosotros quisimos hacerle una caricia y darle nuestras gracias. Gracias por evitar que el óxido de la solidaridad y la indiferencia se metan en la sociedad. Gracias por demostrarnos que la fuerza poco construye. Gracias por luchar contra el contraste entre la esperanza y los resultados. Y es por eso que simplemente hoy, a esta hora y en este teatro, es como un mimo que le entrega la vida. Acéptenlo, las caricias y los mimos de la sociedad, porque es lo único que el corazón y el trabajo de ustedes se lleva para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Juan Carlos Simón. A todos ellos se les entrega medalla y diploma. Que es para la señora Leticia Simos de Revoliar, de General Madariaga. Y para su mamá, perfecto, no pudo venir Leticia Simos de Revoliar, está su hija. After all, I'm forever in your debt.
Aplauso a Sandra Santos y la Trova.